Bueno, muy buenas noches para todos y todas las que se conectan en este momento. Estamos 21 personas en sala y bueno, muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio. Les recuerdo que la idea, pues acá el tema es charladito. Sé que no es posible que ustedes enciendan micrófono, sin embargo, sí les hago la invitación de manera muy especial a que utilicemos mucho nuestro chat o el recurso de preguntas y respuestas. Cuando las quieran plantear, nos pueden interrumpir, no hay ningún problema, porque la idea es que aprovechemos muchísimo este espacio para poder plantear las inquietudes que surgen a raíz de este tema, ¿sí? Porque sé que el mundo emocional nos genera muchas inquietudes, nos genera muchas preguntas. Cada vez, afortunadamente, nos estamos permitiendo hablar mucho más de la inteligencia emocional. Nos estamos permitiendo abrir nuestro ser a ese otro mundo que todavía nos es tan desconocido, porque digamos que nuestro proceso evolutivo, nuestra experiencia, nuestra historia, nuestra cultura ha arrastrado, digamos, unos hábitos que nos tienen muy puestos acá en la cabeza, que no está mal. Todo lo que somos como seres humanos es perfecto. Sin embargo, llevamos demasiados años, perdón, muy parados en la cabeza, en la razón, en lo que es lógico, ¿sí? Y poco hemos explorado ese otro mundo que es tan importante para nosotros. Y como se los decía en la, quienes nos acompañaron en la sesión pasada, en el mundo emocional hay un factor relevante para nuestro bienestar y nuestro equilibrio, para sentirnos completos, para sentirnos seres humanos tranquilos, con digamos, relaciones interpersonales sanas, un estar en el mundo que realmente nos brinde muchísima tranquilidad y mucha armonía, mucha serenidad. Muchos seres humanos hoy buscamos eso, ¿verdad? Estar en el mundo, ser parte del mundo, pero estar desde un lugar mucho más posibilitador, desde un lugar mucho más sano, que sintamos que realmente estamos aprovechando nuestra vida al máximo y estamos, de cierta forma, desarrollando nuestro ser para un propósito mayor. Entonces, hoy vamos a hablar de cuál es ese mensaje que hay detrás de cada emoción. Y precisamente para que arranquemos este espacio, yo los quiero invitar a que se tomen un minuto, ya se las voy a poner en pantalla, les voy a plantear tres preguntas, voy a poner musiquita suavecito como estaban escuchando y les voy a pedir que demos respuesta a esas tres preguntas, ojalá en el chat, si no las tres, a dos, a una, la que nos quieran compartir y vamos a comenzar a conversar sobre las emociones a partir de esas tres preguntas. Entonces, ¿cuáles son esas tres preguntas que quiero que se regalen ese tiempo para ustedes, ese minuto y den respuesta? Estas tres preguntas. La primera, ¿cuáles son las emociones que evito sentir? Cada uno se va a regalar un espacio de conciencia, de autorreflexión, de sinceridad consigo mismo. Y vas a responderte, vas a preguntarte, ok, ¿qué emociones evito sentir? ¿Cuáles son las emociones que no sé gestionar y me desgastan? Es decir, que me doy cuenta que cuando estoy sumergido en esa emoción, pareciera que cayera en un círculo vicioso de desgaste, de no saber cómo salir de ahí. ¿Y cuáles son las emociones que me gustaría cultivar? ¿Cuáles son aquellas emociones que he sentido y me han dado tanto placer, me han dado tanto bienestar que quisiera más de eso, que me gustaría cultivar mucho más de eso? Voy por acá a simplemente a ponerles musiquita, un minutico para que entonces compartamos las respuestas. Thank you.
música instrumental. Muy bien. Bueno, entonces vamos por acá a mirar algunas respuestas de las personas que ya han entrado al chat. Subir por acá, nos dice Claudia. Ok, ¿cuáles son las emociones que evito sentir? Rabia y envidia. Ok. Maribel, buenas noches. Por acá nos saludas. Entonces vamos con rabia y envidia. Carlos Oquendo nos dice ira, en la primera. Una emoción, no sé de pronto, Carlos, si la soledad es la que evitas o de pronto te desgasta estar en esa emoción, pero ahí también está la emoción de la soledad. Jorge nos dice, evito sentir o no me gusta tener miedo. Muy bien, ahorita vamos a mirar cuál es el mensaje del miedo. Hola Margarita, por acá nos saludas. Claudia Huerta dice, fanatismo, negatividad, suficiencia. ¿Y cuáles emociones quiere cultivar? Claudia dice que la calma. Muy bien. Daniel, evito la envidia y el rencor. Jorge Castro, no sé gestionar bien en ocasiones la rabia, la envidia. Ok, y vamos a mirar porque la rabia es una emoción, y se les decía yo la semana pasada, que desde que he entrado en este mundo de las emociones, amo la rabia, porque trae un mensaje muy poderoso para nosotros los seres humanos. Y vamos a mirar qué mensaje nos trae la rabia para poderla gestionar, Jorge. Libardo dice, evito sentir rabia y frustración. Liliana, evito el miedo y la frustración. Jorge dice, Jorge Castro, me gustaría cultivar el amor, qué bonito. Y el amor, digamos que de cierta forma, el amor como tal no es una emoción, es un estado del ser que se cultiva, y te lo digo, Jorge, porque me parece muy bello que lo plantees. El amor es como un estado del alma, ¿sí? Y es un estado del alma que se puede cultivar a partir precisamente de cultivar aquellas emociones que me generan bienestar, que me generan calma, que me generan serenidad. Ahí es donde estamos, en esos estados de amor purito, ¿sí? De amor como en su máxima expresión. Ana Cano nos dice, evito la ira. Muy bien, Maribel dice, evito sentir rabia. A las mujeres sí que nos gusta evitar la rabia, ¿no? Liliana Restrepo dice, quiero cultivar la paciencia, la tolerancia y el perdón. Muy bien, Liliana, y el perdón sí que es una emoción relevante en nuestra vida. Y ahorita de pronto no está entre las emociones específicas que les voy a compartir hoy, pero sí puedo darles un tipcito ahorita que estemos hablando puntualmente de ellas, porque el perdón, Liliana, trae una sensación, y para todos trae cierta sensación de paz interior. Y en especial nos permite soltar, nos permite aceptar muchísimas cosas, nos permite restablecer relaciones. El perdón realmente nos conecta con la gratitud, es como esa gran luz del perdón. Libardo dice, no sé manejar la angustia y deseo tranquilidad y control de las cosas importantes. Libardo, muchísimas gracias por plantearlo y de manera tan bonita, porque claro, la angustia nos socava por dentro, ¿sí? Y nos roba la tranquilidad. Sin embargo, todas las emociones, y ya lo vamos a ver, tienen un mensaje muy importante. Entonces, más que controlarlas, es poderlas escuchar, poderlas gestionar, ¿sí? Aceptarlas y trascenderlas, como lo veíamos en la sesión pasada. Ana Cano dice, la armonía, la alegría, la tolerancia, o sea, son las emociones que te gustaría cultivar. Maravilloso. Armonía, alegría y tolerancia. Libardo nos vuelve a decir, quiero cultivar, yo creo que es calma, lo que querías escribir, quiero cultivar calma y serenidad. Y miren, señores asociados, esto que ustedes acaban de escribir, básicamente lo deseamos absolutamente todos los seres humanos, ¿sí?
¿Quién no quisiera más alegría en su vida, más pasión, más coraje, más valentía? ¿Quién no quisiera más ternura? ¿Sí? Ahora yo les pregunto y simplemente me ponen en el chat si sí o si no. ¿Alguien quiere seguir sintiendo rabia? ¿Alguien quiere seguir sintiendo tristeza? ¿Sí? ¿Quiere seguir sintiendo miedo? Por aquí, vale, ojalá no, dice Claudia Huertas, ojalá no, nunca, dice Libardo. Muy bien, así es, porque son emociones precisamente que cuando están muy presentes de manera recurrente en nuestra vida, nos empiezan a generar poco bienestar. Sin embargo, es porque se quedan y las dejamos ahí y no las gestionamos, ¿sí? O las evitamos. Lo que de pronto a veces hacemos es como echarles tierrita por encima porque queremos es evitarlas y no las gestionamos. Y tarde que temprano ellas necesitan salir. Las expresiones necesitan, valga un poco como la expresión, necesitan expresarse, las emociones necesitan salir. Entonces, ¿por qué queremos evitar ciertas emociones? Precisamente porque cuando yo las evito, y ojo, cuando yo las evito, creo, tengo el paradigma o la creencia que la emoción se va. Pero la emoción sigue ahí, sigue haciendo lo suyo, sigue haciendo como que yo me quedo acá calladita porque no quieren que salga. Pero el mensaje está ahí y ese mensaje tiene que salir. Y cuando nosotros nos permitimos escucharlo, es otra historia totalmente distinta, ¿sí? ¿Y por qué las evitamos? Porque como seres humanos evitamos todo lo que nos genere incomodidad, ¿sí? Hay emociones que nos generan cierta, cuando decimos displacentera, por ejemplo, cuando decimos yo ya no quiero rabia en mi vida y la evito al máximo, no quiero sentirla más, claro, ¿por qué? Porque me genera, es eso, es displacentera, creo que es mala. Quienes la mayoría hablaron de rabia, ira, angustia, miedo, y precisamente creemos que son malas, y como las catalogamos, las categorizamos, entonces creemos que son malas, que hay emociones buenas y que hay emociones malas. Entonces, las que considero malas, las evito, ¿sí? Las evito también porque pienso que me van a convertir en alguien que no me gusta ser. ¿Sí? Este ser humano que habita la rabia o este ser humano que se llama Paola cuando habita el miedo, no me gusta esa Paola, ¿sí? No me gusta la Paola que cae en la angustia, no me gusta la Paola que cae en la envidia. Entonces, como no me gusta, evito sentir esas emociones. Y claro, cuando hablamos de lo que queremos, ¿sí? Es que queremos más. Cuando decimos yo quiero sentir más alegría, quiero sentir más placer, más valentía, algunos decían, espérenme, yo recuerdo, miro por acá que decían, ah, quiero sentir más amor, decía alguien, quiero sentir fluidez, se puede sentir para dejarlas fluir. Exactamente, ¿sí? Quiero sentir armonía, tolerancia, paciencia, perdón, fueron algunas de las que ustedes mencionaron. Claro, ¿y por qué quiero más de eso? Porque me generan placer. Porque cuando las habito, siento que mi cuerpo está relajado, porque siento como una sensación de bienestar y plenitud. ¿Y quién no quiere más de eso en la vida? ¿Sí? Quiero más de eso porque considero que son buenas. ¿Quién me va a decir a mí que la alegría es mala? Jamás, ¿sí? ¿Quién nos va a decir a nosotros que la valentía es mala? Jamás. ¿O la armonía? No. Entonces, como las catalogamos como buenas, queremos más de lo bueno, ¿sí? ¿Y por qué también queremos más de eso? Porque cuando las hemos habitado, vemos que la persona en la que nos convertimos me agrada. Es una persona agradable. Me siento que he crecido, que me he expandido como ser humano, que soy más evolucionado, ¿sí? Siento que he dado un paso en mi crecimiento y en mi desarrollo. Es más, porque las otras personas quizás también me lo hacen ver o me lo hacen sentir. Qué tan chévere cuando estás así. Qué tan chévere. Ay, mira cómo estás de alegre, qué rico, ¿sí? Y queremos mucho más de eso en nuestra vida. Ahora bien, aquí hay un factor importante y vamos a hablar
para iniciar de las emociones básicas. ¿Por qué? Porque hay estas emociones básicas, hay un tema bien bonito y bien interesante con ellas, y es que son básicas porque nos acompañan desde que nacemos. Estas emociones básicas no tienen que ver con lo cultural, no tienen que ver, digamos, en su naturaleza más básica con nuestra historia o nuestra experiencia, ya vienen instaladas en nosotros, ¿sí? Fíjense que los niños cuando están muy pequeños sienten rabia, claro que sienten rabia, sienten tristeza también. Y uno diría, pero ¿por qué llora o por qué lo siento? De pronto quienes son papás y mamás pueden tener bebés y en ocasiones ustedes pueden tener una percepción de mi bebé está asustado o mi bebé está triste, tiene la mirada triste. Y uno diría, ¿pero por qué? Si quizás no tienen todavía la suficiente conciencia. Y es porque las emociones básicas vienen como una impronta en nuestra alma y en nuestro corazón. Y se mezclan como los colores, ¿sí? Como los colores primarios. Son básicas precisamente porque ya traen instaladas en sí una disposición física, ¿sí? Cada emoción en sí misma trae una disposición física que viene con nosotros y esa disposición no es aprendida, o sea, esa disposición ya viene con nosotros. Entonces, miremos a cada una de ellas, ¿sí? ¿Cuáles de estas emociones consideran ustedes que son malas? Escribamos en el chat, de estas 5 emociones, ¿cuáles catalogarían ustedes como emociones malas? Como, esa no me gusta mucho. Y los leo por acá en el chat. Jorge Castro dice, pienso que lo mejor es observarlas para controlarlas. Claro, y sabes, Jorge, algo muy especial es, yo las observo más que para controlarlas, es para gestionarlas. Porque a las emociones como tal, no las podemos como ordenar y ponerlas donde queremos ponerlas, no, necesitamos es escucharlas, que es muy importante. Liliana dice, no hay emociones malas. Jorge nos dice que cataloga la tristeza y el miedo como esas emociones que no quiere sentir, que son malas. Malas ninguna, mal ejecutadas, dice Claudia, todas nos permiten aprender, evolucionar, exactamente. Ariana dice ninguna, Carlos, rabia y miedo, todas son respuestas normales ante un evento y nos pueden ayudar. Así es, Daniel. Por eso decimos que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son, existen, están ahí y son unas grandes mensajeras. Estas emociones básicas las empezamos a mezclar y de ahí surgen nuevas emociones. Cuando a mí se me juntan la rabia con la tristeza, es más un estado de frustración, por ejemplo, ¿sí? Cuando a mí se me junta, por ejemplo, la tristeza, ¿sí? Con algo de ternura podríamos estar quizás sumergidos en la emoción de la melancolía. Cada una va trayendo precisamente ese mensaje tan importante para cada uno de nosotros. Entonces, partamos de ese principio que ya muchos aquí lo pusieron, las emociones no son ni buenas ni malas. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellas cuando las estamos sintiendo? Sí, esa es la gran pregunta. Entonces, lo bueno o lo malo no son las emociones en sí mismas, sino lo que hacemos con ellas cuando las estamos sintiendo y el impacto que están generando en mí o que están también generando en otras personas, ¿sí? Por ejemplo, la alegría socialmente podríamos catalogarla como una emoción buena, ¿sí? Y todas las emociones, y aquí quiero que empiecen a mirar de pronto cuando ustedes también van sintiendo estas emociones, ¿qué pasan ustedes? Porque todas tienen su luz y su sombra. Y uno podría decir, pero la alegría sí tiene un lugar sombrío. Sí. Cuando yo no gestiono la alegría de manera adecuada, la alegría, por ejemplo, en su sombra, puede alejarme de mi capacidad de celebrar, de reconocer, por ejemplo, lo bueno que hace mi equipo, porque no quiero habitarla, ¿sí? O sea, me la guardo, la evito.
La alegría en su sombra o mal gestionada puede llevarme también a trivializar las cosas cuando esa alegría está como en su máxima expresión. Puedo llegar yo a trivializar las cosas. Entonces, cada una tiene sus opuestos como un péndulo, ¿sí? Tiene su luz y tiene su lado sombrío. Entonces, la pregunta es, ¿yo cómo la estoy gestionando? ¿Yo qué hago con esa emoción cuando la estoy sintiendo? Entonces, vamos a mirar cada una de estas emociones básicas, ¿sí? Pero antes quisiera que miráramos esto. Ya les he dicho que no son ni buenas ni malas. El problema es lo que hacemos con ellas. Ahora, preguntémonos cada uno y lo compartimos en el chat. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cuál es esa emoción quizás que les cuesta más gestionar? ¿Sí? ¿Cuál es la emoción que les cuesta, que de pronto últimamente han estado sintiendo mucho y que les cuesta gestionar? Pensemos en cuáles son esas formas, ¿sí?, que tiene esa emoción y que hace que me cueste gestionarla. Dice Liliana, la frustración, la impotencia, la paciencia, ok, te cuesta la paciencia, Claudia, muy bien. Entonces vamos a mirar qué hacemos con cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene una función. Libardo dice la angustia e impotencia y la frustración. Muy bien, entonces miremos cada una de las emociones básicas, porque como son básicas, ellas ya nos están dando un gran mensaje que nos puede ayudar muchísimo en nuestros procesos de gestión emocional. Entonces, tenemos a la rabia. Y ojo que acá hay algo bien importante. Las emociones se sienten en el cuerpo, ¿sí? Las emociones se sienten en el alma, se sienten en el corazón. Pero el cuerpo es un instrumento y es como la caja de resonancia de cada emoción. Entonces, muchas veces el mensaje nos empieza a hacer así cuando el cuerpo reacciona, ¿sí? Y esa sensación corporal necesitamos escucharla. Por ejemplo, la rabia. ¿Cómo se pone nuestro cuerpo cuando siente rabia? Yo les voy a pedir en el chat a algunas personas que de pronto nos quieran compartir si son de los que se van poniendo rojitos por acá, qué sienten en el cuerpo cuando va llegando la rabia a habitarlos. ¿Qué sienten corporalmente? ¿Quién nos quiere compartir? Libardo dice calor, rubor, taquicardia, sudoración. Ok, así es, dice Liliana, valor, tensión, calor, tensión en los músculos. Claro, el cuerpo inmediatamente como caja de resonancia de la emoción es como si nos tocara la puerta y decir, aquí estoy yo y me voy a hacer sentir. Entonces, la rabia precisamente tiene una disposición, todas las emociones tienen una disposición, y en especial estas básicas, una disposición corporal muy evidente y que podemos reconocer en cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, cuando siento muchísima rabia, me tensiono demasiado y siento ganas de llorar cuando tengo mucha rabia, ¿sí? Dice Carlos, vibraciones, palidez, Ana, sudoración, César, inquietud, zozobra. Ok, listo. El cuerpo empieza como a avisarnos. Y en esa disposición ya hay un acto de conciencia. Si yo ya lo identifico, ya sé que mi cuerpo reacciona. Cuando está reaccionando, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Cada uno conéctese con un momento de su vida donde haya sentido rabia. Y recuerde por qué quizás llegó esa rabia. ¿Cuál era el mensaje? Hoy lo puedes ver en retrospectiva, ya no sientes esa rabia, ¿sí? Pero en el momento en que la sentiste, ¿por qué crees que la sentiste? ¿Cuál fue el mensaje que te trajo la rabia en ese momento? Y quienes nos quieran compartir en el chat, ¿cuál creen que fue ese mensaje que les trajo? A ver, los leo por acá en el chat, si alguien nos quiere compartir. Mientras alguien de pronto nos comparte qué fue lo que detonó esa rabia. La rabia tiene una función positiva. Y en general, las emociones básicas todas nos cuidan. Y eso es lo más bonito de las emociones, todas nos cuidan.
Entonces, cuando sentimos rabia, la función positiva de la rabia es que nos conecta con nuestra dignidad, ¿sí? Cuando sentimos rabia es porque quizás algo externo está transgrediendo esa dignidad y necesito cuidarla. Es inherente a nosotros, todos somos seres humanos dignos, todos somos seres que necesitamos precisamente esa validación y ese respeto. Y cuando eso se ve afectado, se ve vulnerado, claro, nuestro instinto, que ya viene desde nacimiento, es a cuidar precisamente esa dignidad. Dice, por acá, espérenme que ya por acá escribieron algunos. Jorge dice, ah, bueno, Carlos dice, cuando me sentí perseguido, muy bien. Jorge, rabia o frustración cuando se espera algo de otra persona. El tema de las expectativas y cuando esas expectativas no se cumplen. Cuando está la sensación de sentirnos atacados, ¿sí? Y atacados, con toda seguridad, Libardo, cuando lo expresas, creo que no es solamente atacados físicamente, sino atacados, digamos, en nuestro buen nombre, por ejemplo, cuando sentimos que están pasando el límite de nuestra dignidad, dice Claudia, cuando me siento atropellada, rabia por recibir una mala actitud de otra persona, así es. Entonces, fíjense que cuando la rabia está ahí, el mensaje es importante, porque tiene una función positiva y es cuidar nuestra dignidad. Ahora viene el miedo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando sentimos miedo? Y hagamos esa misma reflexión. Piensa, cada uno piense, ¿qué pasa en su cuerpo cuando siente miedo? Normalmente, como ya viene instalado, el miedo lo que hace es como resguardarnos. El cuerpo se tensiona también, es una tensión quizás no tan alta quizás como la que podemos sentir cuando tenemos rabia, pero cuando siento miedo me tensiono y lo que hago es recogerme, ¿sí? El miedo tiene varias reacciones. Yo puedo recogerme, ¿sí? Como esta sensación de estoy protegiendo algo. Puedo, esa misma tensión que genera mi cuerpo me puede hacer salir huyendo, ¿sí? Puedo huir, correr, o puedo esconderme, o sea, puedo retraerme. Esas son las reacciones frente al miedo. Entonces, piense cada uno en un momento en que ha sentido miedo y evalúa qué hace tu cuerpo, ¿sí? Porque desde ahí necesitamos empezar a reconocer el mensaje de las emociones. Por acá nos dicen, Claudia, que cuando tiene rabia siente taquicardia, dificultad de respirar. Jorge dice, no hay una actuación de la mejor manera, busco protegerme. Exactamente, cuando sentimos miedo, buscamos protegernos. Y es precisamente cuando sentimos miedo que la función del miedo es cuidarnos. Es una función muy importante, es una función primaria, ¿verdad? Nos viene por allá de lo más instintivo que tenemos los seres humanos, de cuidarnos. Y es cómo disminuir el riesgo. Por eso el cuerpo reacciona para protegerse, ¿sí? O se recoge o huye, porque necesito protegerme de ese riesgo. Por ejemplo, en cosas más habituales que uno diría, el miedo, cuando yo lo pongo como un factor externo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo necesito hablar en público? Llámese la reunión con los jefes, llámese una reunión con mucho público o con ese público donde yo me voy a ver expuesto, ¿sí? Yo puedo sentir mucho miedo. ¿Y cómo está mi cuerpo? ¿Sí? Entonces, mi cuerpo puede tender, claro, cuando sentimos ese miedo a hablar en público, muchas veces decimos, me provoca salir corriendo, claro, me provoca precisamente cuidar mi imagen, cuidar mi reputación. Entonces, cuando nosotros estamos sintiendo el miedo, por ejemplo, en ese escenario, entonces ahí el mensaje del miedo es, aquí hay algo que es importante cuidar, cuidar que si quieres cuidar tu imagen y tu reputación, entonces, ¿qué haces?
¿Sí? ¿Cómo gestionas ese miedo? Entonces, si no te preparas, pues seguramente no estás escuchando el miedo. Si no preparas la presentación, si no ensayas antes lo que vas a decir en público, es muy posible, ¿sí?, que estés poniendo en riesgo tu imagen. Pero si yo quiero cuidarlo, si yo la veo, sé que está ahí, la siento, sé que me pasa cuando voy a hablar en público, entonces voy a cuidar eso que el miedo me está diciendo que debo cuidar, que es, por ejemplo, mi imagen y mi reputación. Entonces, preparo muy bien la presentación, la ensayo con anterioridad, me paro frente al espejo si es necesario, cojo a mi mejor amiga o a mi mejor amigo y venga, escúcheme lo que voy a decir, pido otras opiniones, me preparo. ¿Por qué? Porque el mensaje del miedo me dice, aquí hay algo importante que necesitas cuidar. Jorge dice, se debe reconocer que existe el miedo para gestionarlo. Claro, todos los seres humanos lo sentimos, absolutamente todos, ¿sí? Nelson Mandela, en un libro muy bello de autobiográfico, cuenta precisamente de un momento en su vida que sintió muchísimo miedo. Y él decía, no tenemos que tenerle miedo al miedo, ¿sí? El miedo es una emoción muy bonita, precisamente porque también saca toda la fuerza que tenemos dentro. Volvemos al ejemplo de hablar en público. Entonces, si yo sé que aquí está en riesgo mi imagen y mi reputación, y siento miedo de enfrentarme, no sé, a un público de 200 personas. Entonces yo digo, ok, para mí es importante preparar lo que voy a presentar, cada uno de los recursos que voy a llevar, los ejemplos que voy a colocar, el orden de mi discurso, lo ensayo antes, en fin. Y entonces, ¿qué hace el miedo? El miedo se va. No, el miedo está ahí, pero el miedo lo gestiono y lo transformo en luz. Y la luz del miedo es la valentía, es el coraje. ¿Salgo a hablar en público? Sí, salgo con todo y con miedo. Y no es miedo, es ya el coraje. El coraje es saber, lo preparé, estoy seguro, sé lo que sé, me tiemblan las piernitas, pero ahí estoy de pie. ¿Sí? Esa es la gran luz del miedo, el coraje. Dice Libardo, me he revisto de autoseguridad preparándome frente al tema ante una presentación en público. Así es, y la autoseguridad es que yo me hago la pregunta, ¿a mí qué me da seguridad? Por ejemplo, a Paola le da seguridad cuando va a tener estos espacios, conectarse media hora antes, ensayar que todo le funcione, poner la música que va a poner la presentación, si hay otros recursos, ensayarlos, poder tener a un partner que me haga el apoyo logístico, en este caso Paola, si yo tengo algún inconveniente, sé que ella está ahí, eso me da tranquilidad. Entonces es cuidar eso que para mí es importante. Esa es la gran luz del miedo. Ahora bien, la tristeza. La tristeza está tan desacreditada, la pobre, y es una emoción tan especial porque precisamente la tristeza nos abre muchas puertas hacia el interior de nosotros mismos. Y por eso la disposición corporal de la tristeza es como un huevito, como que buscamos ensimismarnos, recogernos mucho más, sentimos menos energía, menos tensión corporal, o sea, ya no hay esta fuerza, ¿sí? Sino que hay antes relajación, pero es una relajación que me invita a entrar a mí mismo, ¿sí? Y esta emoción de la tristeza aparece cuando perdimos o cuando perdemos algo que es valioso para nosotros, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos, por ejemplo, una relación, cuando hay una ruptura con nuestra pareja, ahí puede haber mucha tristeza. Y precisamente la función positiva de la tristeza es valorar, ¿sí? Entonces, yo puedo valorar qué hice. Sí, ¿qué hice? Por ejemplo, en el tema de romper la relación, la tristeza me puede llevar a esos momentos de autorreflexión donde yo valoro todo lo que viví con la persona, donde yo también puedo conectarme con la gratitud y me puede invitar a reflexionar y a pensar en el futuro, cuando vuelva a estar en una relación, ¿qué puedo hacer diferente para no volver a repetir esto que quizás de esto que no quiero más, ¿sí?
¿Quién quiere estar de relación en relación rompiendo, rompiendo? Pues nadie. Todos quisiéramos encontrar, quienes queremos tener una pareja, pues encontrar a alguien que nos brinde también eso que para nosotros es importante, que es de pronto permanencia, constancia, respeto, valoración. Entonces, cuando permitimos que la tristeza se adentre y la sentimos, trae un mensaje muy importante para nosotros. Permitámonosla sentir. A las mujeres, de cierta manera, por cultura, se nos ha permitido mucho más habitar la tristeza, ¿sí? Piensen en ustedes cuando estaban pequeñas. Llorábamos y qué hacían quizás, y digamos en la mayoría de las veces, esto no es una regla general, pero en la mayoría de las veces cuando estábamos pequeñas y llorábamos, pues entonces teníamos quien nos consintiera, quien nos apapachara, y podíamos llorar y no estaba mal visto. Pero, por ejemplo, para los hombres, la tristeza no ha sido tan permitida, porque de hecho todavía en pleno siglo XXI vemos a un hombre llorar, desahogarse y hay personas que lo ven raro, ¿sí? Que se preguntan cómo pues, pero a ver el drama, la cosa, mientras que eso es una mujer, pues no hay ningún problema. Y resulta que los hombres también tienen derecho a sentir la tristeza. Y lo mismo, yo me devuelvo aquí un tris, lo mismo pasa con las mujeres. A los hombres, de cierta manera, se les ha permitido más habitar la rabia, mientras que a las mujeres no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos pequeñas y sentimos rabia y hacemos pataleta, entonces nos decían que, ay, no, así no, delicada, no, las niñas no hacen pataleta, las niñas groseras no son. En cambio, cuando los hombres sentían rabia, quizás decían, déjelo que haga la pataleta, o si tiene rabia porque un amiguito le pegó, entonces que se defienda, pero las mujeres no. Entonces, culturalmente, los hombres se les permite más la rabia, más no la tristeza, y a las mujeres viceversa. No mucho la rabia, pero sí la tristeza. Y eso trae sus costos a nivel emocional en cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, la tristeza, fíjense esta función tan especial que tiene. Entonces, permitirnos sentirla, abrazar la tristeza. Si necesitamos recogernos como un huevito, pues nos recogemos como un huevito y si necesitamos llorar, lloramos sin problema y la abrazamos. Digo que la tristeza es como, venga para acá, yo la apapacho y venga, conversemos a ver qué es lo que pasa, qué necesito valorar de acá, qué necesito aprender, qué es esto que perdí, que es tan importante para mí y necesito hacer algo con eso que perdí. La alegría que es una emoción que quisiéramos mucho más de ella en su luz. La alegría en el cuerpo lo que hace es que lo expande. Cuando estamos alegres, estamos sueltos, pareciera ser que el cuerpo fluye, que se mueve, ¿sí? Yo digo que por eso la alegría la relacionamos tanto con la música, como con las palmeras, con el mar, con esto que nos llena de vitalidad. El cuerpo se siente lleno de energía, hay una disposición a celebrar. Y esa es la gran función de la alegría, celebrar. Y cuando hablamos de celebrar, es no solamente celebrar aquellas cosas buenas que pasan, ¿sí? Sino que es una actitud frente a la vida de permanente celebración. Por eso la alegría también nos conecta tanto con la gratitud. Las personas que empiezan a tener buenos hábitos en su día a día, muy conectados con la gratitud, empiezan a tener momentos de mayor satisfacción y de mayor conexión con la alegría, ¿sí? Cuando nos permitimos, por ejemplo, no despertarnos en automático, que a muchos nos pasa, sino levantarnos de manera pausada, contemplar el amanecer y desde la gratitud conectarnos con el universo, con Dios, con ese ser superior en el que creas y decir, gracias vida, amanecí, que es este día tan maravilloso. Y bueno, y aquí comienza otro día para mí y lo hago desde esa actitud de gratitud. Eso ya me conecta con la alegría, me conecta con esto de celebrar la vida, ¿sí? Esa es la gran función de la alegría. Y ahora la ternura, que es una emoción
Muy importante. Algunos teóricos, de hecho, para sorpresa mía, cuando me metí en este mundo de las emociones, fue darme cuenta que la emoción la ponían en el centro de todas las emociones. ¿Sí? Porque la emoción hace parte de nuestra naturaleza más básica. Los seres humanos no podemos vivir sin ternura. Y ojo, que la ternura no tiene que ver ni con la melosería, ni con hablar en diminutivo, cosita linda, preciosura. No, eso no tiene que ver con la ternura. La ternura es estar dispuesto a dar seguridad, es estar dispuesto a cuidar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sentimos ternura por algo o por alguien, nuestros movimientos tienden a ser más lentos, más recogidos, más pausados. Pareciera que hay una sensación de introspección, de sensibilidad frente a aquello que queremos cuidar o a lo que le queremos dar seguridad. Por eso, la ternura la asociamos tanto con los niños, ¿sí? Pues la mayoría de los seres humanos queremos y amamos los niños, tengamos o no hijos, pero amamos los niños, los queremos cuidar, y de hecho nos inspiran ternura. ¿Por qué nos inspiran ternura? Porque los queremos cuidar. Nosotros necesitamos de esa ternura. Cuando estamos en una relación de pareja, por ejemplo, ¿quién no quiere sentir que su hogar es un lugar seguro donde llegar? ¿Sí? ¿Quién no quiere sentir que su pareja es un lugar seguro donde llegar? ¿O que sus padres son un lugar seguro donde llegar? Eso es la ternura. Nos conecta precisamente con esa función de cuidar. Entonces, pregunta para todos: ¿cómo están tus hábitos emocionales? ¿Sí? Aquí les voy a pedir, se van a tomar 3 minuticos para que escribamos en el chat. ¿Qué haces en presencia de cada una de estas emociones? ¿Sí? Como cuáles son tus hábitos emocionales. Y cuando decimos qué haces en presencia es cuando yo tengo, ¿qué hago en presencia de la rabia? ¿Yo qué hago cuando tengo rabia? ¿Sí? O yo qué hago cuando tengo tristeza? ¿Qué hago cuando estoy muy alegre? Cuando siento ternura por algo o por alguien. ¿Cómo están esos hábitos? 3 minuticos, voy a poner por acá nuevamente musiquita. Y los leemos en el chat. Les voy a volver a colocar las emociones básicas para que puedan hacerlo. La invitación es a que se piensen de cómo habitas cada emoción. ¿Cuáles son esos hábitos que tú tienes frente a cada emoción? Júzguelos que son hábitos no muy positivos o hábitos positivos, no importa. Es muy importante empezar a revisarnos, ¿sí? ¿Cómo son esos hábitos?
Muy bien, vamos a mirar por acá qué nos comparten en el chat. Ok, dice por acá Carlos, con rabia me alejo de lo que me ha provocado esa rabia. En la tristeza escucho música o hago deporte. Muy bien, y vayamos mirando, cada uno revise si ese hábito es bueno, o sea, me trae bienestar o quizás necesito generar un hábito distinto. Dice Jorge, pienso que cada persona tiene diferentes formas de gestionar las emociones. Estamos totalmente de acuerdo. Yo me hago consciente de estas y las abrazo para gestionarlas. Qué bonito, Jorge. Ok, y por ejemplo, qué rico de leerte, de cuando dices abrazo la emoción, ¿qué hábito tomas? Escoge cualquier emoción y nos cuentas, por ejemplo, cómo abrazas la rabia o cómo abrazas la ternura, cómo abrazas la alegría, ¿sí? Dice Daniel por acá, hago un stop, tomarme un momento para pensar qué me genera la emoción y mirar cómo actuar o cómo afrontarla. Claro que no siempre se logra y ahí viene el conflicto para mí mismo, ¿sí? Estás hablando de ti y para los demás. Gracias, Daniel. Libardo dice, frente a la rabia, en principio me envalentono. Muy bien. Y subo el tono de la voz, pasado unos segundos repienso, me sereno y trato de autocontrolarme. Frente al miedo tiendo a huir. Frente a la tristeza puede llevarme a estados de depresión. Gracias, Libardo, por compartirnos eso tan tuyo. Entonces, miremos que cada emoción trae su luz y su sombra, y lo que les quiero compartir a continuación es precisamente eso. Jorge nos dice, cuando tengo miedo de algo, acepto el miedo y trato de dominarlo. ¿Sabes qué? Y cuando hablas de la palabra dominarlo, me haces pensar en que no necesitamos como enfrentarnos a las emociones que no son placenteras para nosotros, no necesitamos como entrar en pelea con la emoción, ¿sí? Sino que abrazar la emoción es aceptarla, ¿sí? Como dices tú, acepto el miedo y trato de gestionarlo mejor, y gestionarlo es poderlo escuchar, ¿sí? Si yo sé que el miedo me está encendiendo la alerta frente a cuidar, entonces este miedo que estoy sintiendo me está diciendo que cuide qué, ¿sí? Algo mío, o que cuide algo que es importante para otra persona, que es importante para mí, ¿qué me está diciendo? Entonces, cuando yo digo abrazar la emoción, es escucharla. Y escucharla no es otra cosa que ir al interior de cada uno de nosotros, a nuestro corazón y poder tener una conversación con esa emoción. Sin embargo, poder saber cuál es la luz y la sombra de cada una de las emociones nos ayuda muchísimo a tener esos insights, esos darme cuenta de, oh, bueno, creo que por aquí estoy sintiendo rabia por esto. Además, porque en ocasiones no sentimos rabia automática. También nos pasa muchas veces que la rabia nos viene momentos después, ¿sí? Cuando nos damos cuenta como de, estoy sintiendo como cierta incomodidad, algo no me está gustando, y cuando de pronto me doy cuenta es que tengo rabia. Y si lo analizo, puedo decir tengo rabia por X o Y situación, ¿sí? Y lo veíamos en nuestra conferencia de la semana pasada. Entonces vamos a mirar acá cuál es la luz y la sombra de cada una de las emociones. La rabia, por ejemplo, que es la gran villana de esta historia, la antagónica de nuestra vida y a la que evitamos tanto a veces sentir. Resulta que en su luz la rabia es muy poderosa. Cuando aparece, aparece muchas veces ante la injusticia, ¿sí? Aparece frente a un acuerdo no cumplido, un acuerdo que era importante para nosotros o un hecho que daña nuestra integridad. Entonces, pensemos por qué sentimos a veces tanta rabia y por qué hay tantos conflictos a veces en ciertos aspectos o dimensiones de la vida en general. ¿Por qué? Porque sentimos que hay injusticia. Cuando
sin querer meterme en temas políticos, pero cuando vemos situaciones, por ejemplo, de corrupción, digo, qué injusticia, ¿sí? O sea, me siento, me da rabia porque es que eso me afecta a mí como ciudadano, por ejemplo, ¿sí? O cuando vemos una situación externa de un robo, o cuando en el trabajo vemos que un compañero trata de manera irrespetuosa a otro. Entonces me conecto con lo que para mí es justicia y si eso no lo estoy viendo reflejado, si eso no lo estoy sintiendo, entonces la luz de la rabia me dice, ven, aquí hay algo que no es justo, ¿sí? No es justo para otra persona o no está siendo justo para ti. O un acuerdo que no se cumplió y que era importante para nosotros. Cuando me permito sentirla, escucharla, puedo poner límites sanos, ¿sí? Frente a eso precisamente que estoy sintiendo que no es justo. Por ejemplo, cuando un compañero no me trata bien y yo siento que está precisamente dañando mi integridad o que está ya lastimando mi dignidad, que se está pasando el límite, yo puedo poner un no muy respetuoso. Cuando precisamente escucho esa rabia, la gestiono, no la llevo a su máxima expresión, sino que la puedo regular. Y ojo, aquí es muy importante, como se sienten en el cuerpo nos puede ayudar muchísimo a regularla y a gestionarla para que esta manera en que sale la rabia no sea la rabia que tira cosas, que daña cosas, que grita, ¿sí? Que se embalantona, como decía nuestro compañero, sino que es una rabia que yo puedo físicamente traer y controlar y decir con toda seguridad, desde mi dignidad, esto no está siendo justo para mí o no cumpliste lo que me prometiste, ¿sí? Y necesito que conversemos o frente a esto pongo el límite, a mí no me hablas así, no me tienes que alzar la voz, etcétera, etcétera. Cuando su energía me sirve como impulso para cambiar una realidad, tomar decisiones o emprender proyectos, ¿quién creyera? Yo me voy a permitir aquí decir un dicho muy tradicional en mi familia, y lo digo con mucho respeto, pero tiene mucho que ver con esto, y es que mi papá y mi mamá dicen mucho que un bobo cariado mata a la mama, y es eso, o sea, cuando nos habita esa rabia desde la luz, yo digo, nada, voy con toda, ¿sí? Y soy capaz de lograr esto y me propongo este proyecto porque siento que me saca una fuerza, esa misma tensión que yo siento en los momentos de rabia, esa misma tensión, me lleva a ser resolutivo, me lleva a la acción, ¿sí? Entonces yo me puedo conectar con la rabia desde la luz, precisamente para poder transformar una realidad. Muchas personas en la pandemia se conectaron desde ahí, pero desde la luz de la rabia, y dijeron, ok, se me fue mi emprendimiento al piso, me quebré, vamos con toda y hacemos otra cosa. Y es esta frustración y esta rabia que siento por esta situación y esto no me va a ganar y esta energía la pongo a favor de mí mismo. Cuando no siento pena de nombrarla y reconocer ante los demás que la rabia me habita y es legítima. Y todos la sentimos y todos tenemos derecho a sentirla y por eso podemos nombrarla. Pero como la hemos satanizado tanto pensando que es mala, entonces tratamos de evitarla, de ocultarla, de taparla, que nadie se dé cuenta que tenemos rabia. Pero cuando yo empiezo a nombrarla, empiezo a evitarla, empiezo a no sentir pena de nombrarla, cada vez el cuerpo va a permitirse evitarla sin llevarla a esta expresión que puede ser dañina. ¿Por qué? Porque en su sombra es precisamente cuando yo entonces vivo enojado por todo y con todos. Es una cosa es que la rabia me habite porque otra persona, por ejemplo, me está faltando al respeto, ¿sí? Y yo pongo el límite. ¿Es legítima mi rabia? Sí. Pero otra cosa es cuando pareciera ser que se convierte en un estado de ánimo, en algo que me habita de manera permanente. Entonces ahí es cuando, no sé, alguien me dice buenos días y entonces respondo como con cuatro piedras en la mano. Venga, aquí no ha pasado nada, ¿sí? Entonces me enojo por todo, con todos, y es como esta rabiecita, yo creo que a todos nos ha pasado, que es esta rabiecita que siento y entonces le contesto a todo el mundo feo. Cuando me incomoda que las personas o los eventos no sean como yo desearía. Esa es una sombra de la rabia.
cuando entonces yo quiero controlarlo todo, ¿sí? Y no cedo, no me flexibilizo, ¿sí? Cuando siento incomodidad porque no me dan la razón. Eso es habitar la rabia desde la sombra. Cuando soy permisivo, por ejemplo, con otros o me cargo de tareas que no me corresponden por no incomodar o crear mal ambiente, esto sí que es común. Y no sé, ya ustedes me dirán en el chat a cuánto les pasa esto, ¿sí? Que entonces me cargo y me cargo y me cargo de cosas, asumo responsabilidades que no me corresponden, ¿sí? Porque necesito precisamente evitar crear un mal ambiente porque quiero quedar bien. Eso es habitar la rabia desde la sombra, porque ahí interno está la conversación conmigo misma de que ahí no hay algo justo. Puede pasar mucho en el trabajo, puede pasar en la vida de pareja, en la vida familiar, en la vida social. En la vida de pareja, por ejemplo, cuando yo siento que entonces yo estoy asumiendo mucha responsabilidad, que me estoy cargando de muchas cosas, que soy entonces el que tiene que tomar las decisiones más importantes acá, que soy el que entonces pone la conversación maluca. Y cuando empiezo precisamente a cargarme de eso y no lo expreso, ¿sí? Porque es que no, qué pereza, que se enoje, qué pereza generar mal ambiente, no, mejor yo me hago cargo, ¿sí? La rabia sigue ahí porque hay una conversación interna dentro de ti que te está diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué siempre tú? Esto no es justo, ¿sí? Están pasando por encima de ti y está la conversación ahí hasta que llega el momento en que sale la rabia, estalla. Y muchas veces ni siquiera estalla porque sea que la exprese, estalla porque el cuerpo se enferma, ¿sí? Porque nos empezamos a sufrir del colon, porque empezamos a sufrir del estómago, porque nos empieza a dar gripa muy seguido, ¿sí? Cuando siento que tengo que disimularla para que no se me note, eso es habitar la rabia desde la sombra, cuando siento que necesito ocultarla frente a los demás. Cuando, por ejemplo, la gente me dice a mí mucho, no, es que Paola, como es de querida, ella siempre está de buen ánimo, no, es que uno para ver enojada a Paola, ¿sí? Entonces, claro, como empieza a haber esa creencia y esa mirada de los demás frente a quién soy, entonces cuando tengo rabia, siento que no puedo expresarla porque no va a ser bien visto, ¿sí? Entonces prefiero que no se note y eso no está bien. Cuando exploto en ataques de violencia o agresividad, entonces paso de estado cero de rabia a estado 100 de rabia en cuestión de segundos, ¿sí? Eso cuando genero agresividad, cuando esta energía que me habita de tensión y de resolución, pues se va en contra de otro o de lo otro, ¿sí? Cuando paso por encima de otros para lograr mis objetivos o llegar a mi meta. Eso es habitar la rabia en su sombra. Entonces, fíjense que son muchísimas situaciones en las que yo puedo habitar la rabia desde cualquiera de sus dos lados. Esto nos ayuda muchísimo y esto se los vamos a compartir. Creo que volverlo a repasar y que cada uno lo haga en conciencia desde cómo habita cada una de las emociones les va a ayudar muchísimo. Entonces, preguntémonos si la rabia es lejana para mí, si no la tengo como tan a la mano, me cuesta evitarla, trato de suprimirla, de esconderla. Es porque quizás me falta habitar más mi dignidad. Y cuando hablamos de dignidad, hablamos de habitar el rey y la reina que somos como seres humanos. Las mujeres somos reinas y los hombres son reyes, ¿sí? Y es este arquetipo que se simula o que lo trabajamos mucho para hablar de la dignidad, porque la dignidad es eso, ¿sí? La dignidad es poderme parar frente al mundo con un sentido de la autovaloración, de yo soy un ser humano único, soy un ser humano maravilloso, ¿sí? Soy un ser humano íntegro, soy, y porque soy y existo, ¿sí? Este ser humano tiene una dignidad que necesita ser cuidada, que necesita ser protegida. Entonces, cuando evitamos mucho habitar la rabia, preguntémonos qué. ¿Cómo me estoy parando frente al mundo? ¿Sí? ¿Qué tanto estoy poniendo límites? ¿Qué tanto estoy diciendo no?
¿Sí? ¿Qué tanto me estoy cuidando a mí mismo? ¿Será que me estoy haciendo chiquito frente a los otros o me estoy haciendo grande, pero no grande por encima del otro, sino de valorar mi grandeza como ser humano? Ahora vamos con el miedo. Sí, el miedo que algunos dijeron, ay, no quieras volver a sentir miedo o qué pereza sentir miedo. El miedo en su luz es cuando me invita a pausarme antes de tomar una decisión, porque acuérdense, el miedo cuida. Entonces, cuando de pronto yo siento, no sé, ya cada uno mirará cuál es su reacción física, yo cuando siento miedo, entonces hay una sensación como de que suspiro más, sí, como que el aire se me ralentiza. Siento como nerviosismo, como una cosita que está ahí. Y es precisamente quizás porque el cuerpo me está diciendo, mi alma me está diciendo, para, haz una pausa, piénsalo bien, como escúchame, ¿sí? Aquí estoy miedito yo con un mensaje porque quiero decirte que aquí hay algo importante que cuidar para ti. Cuando evalúo los posibles riesgos, y genero estrategias que me mantengan a salvo, ¿sí? Me doy el tiempo para pensarlo. Eso es abrazar el miedo. Cuando yo abrazo el miedo es cuando entonces me siento con juicio conmigo mismo, evalúo todos los posibles escenarios, evalúo todos los riesgos que pueda haber frente a la toma de alguna decisión que sea importante, ¿sí? Y desde ahí genero todas las alternativas que me puedan brindar bienestar. Estoy cuidándome. También nos puede pasar cuando necesitamos cuidar de otras personas, ¿sí? Cuando me permite identificar en qué necesito prepararme. Con el ejemplo de hablar en público, hubo una ilustración bastante clara frente a esto. Cuando puedo discernir, permítame un segundito que esto por acá se me activó. Cuando puedo Estos son discernir, algunos resultados de la web. espérenme un segundito. Cuando puedo discernir qué sé y qué no sé y pido la ayuda que necesito. ¿Cuántas veces precisamente por no escuchar el miedo nos lanzamos a hacer cosas que no sabemos? ¿Sí? O nos cuesta levantar la mano y pedir ayuda. Entonces el miedo a veces nos dice, ven, esto necesitamos hacerlo con alguien más, esto necesitamos conversarlo con alguien más, esto necesita ser evaluado desde otra perspectiva. Ahora bien, el miedo en su sombra es cuando permitimos que ese miedo nos paralice, ¿sí? Y me mantiene, por ejemplo, en relaciones, trabajos o en realidades que no me nutren. Y esto pasa muchísimo en lo laboral, pasa muchísimo en las relaciones, especialmente en las relaciones de pareja, que el miedo literal nos paraliza y no nos permite ir a la acción y no nos permite salir de situaciones que ya no nos están generando bienestar, ¿sí? Porque hay el miedo frente a lo desconocido, a lo que va a pasar si yo tomo esa decisión. Entonces, cuando sentimos esa parálisis por exceso de análisis, es porque no estamos escuchando al miedo o lo estamos habitando desde su lado sombrío. Yo soy una mujer separada y cuando tomé la decisión de separarme, me habitó el miedo por un buen rato, ¿sí? Y un miedo que me paralizaba. Y me paralizaba porque había una conversación interna de, ¿y yo qué voy a hacer ahora? ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a pensar la familia? ¿Y entonces yo qué le digo a los amigos? Etcétera, etcétera. Y entonces esta incapacidad de dar el paso, de tomar acción, cuando ya me permito abrazar la tristeza también y abrazar con ella el miedo que sentía frente a tomar esa decisión y empiezo a evitar el miedo desde el lado luminoso, es donde yo digo, yo necesito cuidarme, ¿sí? Yo no puedo seguir acá, necesito mirar otras alternativas. Cuando juzgo que no sirvo, no sé y por eso evado ciertas situaciones. Eso es evitar el miedo desde el lado sombrío, evitarlo, ¿sí? Me escondo. Cuando evalúo en exceso para tomar decisiones, pido opiniones a todo o me saturo de información antes de dar un paso. Entonces, fíjense que en su lado sombrío es hacer la pausa, analizar, tomar decisiones. Pero si yo me quedo en el círculo vicioso de pensar mucho,
Vuelvo y digo, la parálisis por exceso de análisis. Entonces, claro, ya ahí me paso al lado sombrío del miedo. El miedo me está reteniendo a tomar una decisión. No estoy confiando en mí y en mi propia capacidad de tomar la mejor alternativa que me cuide. Busco exceso de información y entonces eso, pues al contrario, me va a generar más miedo frente a una decisión que pueda estar tomando. Cuando la mayor parte del tiempo llegan pensamientos y sensaciones de no puedo, me voy a equivocar, no soy bueno, no soy suficiente, no sé de esto, me van a señalar, me van a criticar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente de quién estoy siendo conmigo mismo, digamos, elevación del nivel de conciencia me permite darme cuenta de cuáles son los pensamientos que más me están habitando. ¿Sí? Y cuando yo digo, estoy pensando mucho en esto, en esta situación, le estoy poniendo mucha mente a esto, estoy parado muy desde el no puedo, desde el no soy capaz, desde, ay, qué miedo, ¿sí? Me voy a equivocar, yo necesito pasar al lado luminoso, necesito decir, aquí hay miedo y necesito precisamente cuidar, ¿qué es lo que necesito cuidar? ¿Por qué le estoy dando tantas vueltas a esta decisión? ¿Sí? ¿O por qué estoy tan parado desde este pensamiento, desde el no puedo? Y desde ahí, entonces, empiezo yo a darme cuenta que es aquello que necesito cuidar. Cuando en todo veo un riesgo, ¿sí? Un peligro, una amenaza o los peores escenarios. No sé si a ustedes les ha pasado o tienen personas que parecieran que trajeran toda hora la nubecita gris aquí encima, porque son como esos seres humanos que siempre están viendo el lado sombrío de las situaciones, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos paramos ahí también en ese lugar. Cuando digo, no, es que de pronto pasa esto, es que de pronto me lastima, no, qué pereza otra relación, me voy a equivocar, va a pasar lo mismo, me van a ser infieles o tal cosa, ¿sí? O no, qué susto, ese ascenso no, porque entonces hay más responsabilidad, no quiero eso, ¿sí? O hay una amenaza de que me quemen ese cargo, ¿sí? Y pinto siempre los peores escenarios y me cuesta lanzarme. Por eso decíamos ahorita, la luz del miedo es la valentía, es el coraje, es poder dar el paso, ¿sí? Cuando no me permito sentirlo y asumo riesgos o retos, entonces me voy para el otro lado, ¿sí? No pienso y simplemente le hago, me lanzo sin abrazar ese miedo que me está diciendo, ojo, todavía no, hay algo aquí que cuidar. Me lanzo a retos o a proyectos sin medir las consecuencias. Entonces, fíjense que son los extremos, ¿sí? De ese lado sombrío del miedo. Cuando nos permitimos abrazar el miedo y conversar con él, podemos sacar lo mejor de nosotros. Podemos encontrarnos con nuestro lado más potente, más potencial, con nuestro lado más valiente frente a muchísimas situaciones, ¿sí? Durante mucho tiempo sentí miedo de tomar la decisión de dejar un trabajo y coincidencialmente cuando yo digo, nada, yo necesito hacer algo y comienzo precisamente en esto de hacer algo, pues resulta que la compañía es quien toma la decisión por un tema de reestructuración, de suprimir mi rol dentro de la compañía y salgo yo de la empresa. ¿Qué me habitó automáticamente? El miedo, ¿sí? O sea, ese miedo excesivo de, ¿y yo ahora qué voy a hacer? Y lo económico y esto y lo otro y no sé qué. Sin embargo, habitar todas esas emociones que habité durante los primeros meses, porque habité el miedo, la tristeza, la rabia, mucha rabia, eso ayudó precisamente a sacar una fuerza diferente de mí y luego poder ver en retrospectiva y decir, ah, oh, sí fui capaz, sí lo pude hacer, teniendo cuidado de mí misma, ¿sí? Cuidando aquello que era importante para mí. Entonces, si el miedo es lejano para mí, quizás es porque me falta habitar un poco mi vulnerabilidad, ¿sí? Darme cuenta que a veces necesito levantar la mano, que necesito quizás la ayuda de otras personas. Y muchas veces ni siquiera porque necesite eso, sino porque necesito darme cuenta que no soy, digamos que no me las tengo que saber todas, ¿sí? Que es válido sentir miedo, que puedo ser
el papá perfecto, pero si vale sentir miedo frente a ciertas situaciones, ¿sí? Sentirme vulnerable frente a eso y poder habitarlo y decir, esto me mueve el piso, ¿sí? Esto me siento que pierdo mi seguridad. Entonces, cuando yo siento que pierdo eso, que me es seguro, entonces ahí es donde yo me permito habitar ese miedo y conversar con él. Muy bien, la tristeza, la que les decía ahorita que está tan desacreditada, desafortunadamente. Cuando habitamos la tristeza en su luz, es cuando escucho lo que me pide mi cuerpo ante esta emoción y le doy espacio para que se recoja y se recupere, energéticamente hablando. La tristeza es de las emociones que más pausa necesitan, que necesita ser más escuchada. Para quienes tuvieron la fortuna y se las recomiendo, quienes no la han visto y quienes sí, vuélvanla a ver con estos ojos, ya teniendo digamos, estos datos de la luz y la sombra de cada emoción. La película Intensamente, ¿sí? Donde tristeza era la relegada, ¿sí? La que no quería que tocara nada, que hiciera nada, porque lo que tocaba lo volvía un desastre. Y al final, darse cuenta que la tristeza venía precisamente a cumplir una misión muy importante. Cuando la sintamos, permitámonosla sentir, como sintamos que necesitamos sentirla, ¿sí? Si yo siento que necesito un espacio, que necesito recogerme, que se vienen las lágrimas o que necesito llorar a cántaras, hazlo. Es importante habitarla. Me doy ese espacio para cuidarme, para escucharla y en especial para recuperar mi energía. Porque la tristeza, si no la atiendo, lo que hace es eso, es como empezar a escurrirme como una naranjita a nivel energético. Cuando doy espacio a que otros me cuiden, me contengan y me acompañen. Volvemos a lo mismo. Las emociones básicas y todas las emociones en general son legítimas. Todos las sentimos. Todos tenemos derecho a sentirlas. Entonces, en algunos momentos necesitamos también levantar la mano para que otros nos acompañen en ese proceso de gestionar las emociones. Y la tristeza es una de ellas, ¿sí? Entonces, si yo me doy el espacio, ahorita uno de ustedes de manera muy generosa nos decía que en la tristeza podía caer en la depresión. Entonces, si yo sé que eso puede ser una tendencia en mi vida cuando me habito demasiado la tristeza y me cuesta salir de ella, ahí es donde si yo la habito desde la luz, puedo darme ese espacio para pedirle a otros que me acompañen, que me ayuden a contener. Es cuando yo busco ayuda profesional o busco ayuda en ese amigo, en ese ser humano que me genera paz, que me genera seguridad, que me escucha. Necesito gestionarla también desde ahí. Cuando me doy espacio para soltar lo perdido, sin apresurarme y sin aferrarme. Bueno, y aquí hay un tema bien bonito con el asunto de los duelos, duelos frente a un trabajo, frente a un ser querido, frente a una relación, frente a la pérdida como tal. Necesitamos hacer el proceso para poder soltarlo a nuestro ritmo sin aferrarme a eso que quiero soltar. Porque si me aferro, pues obviamente la tristeza va a seguir ahí estando hasta que pareciera ser que es mi estado de ánimo permanente. Y pues, ¿quién quiere vivir sumido en la tristeza? Entonces, ahí necesitamos gestionarla desde el lado luminoso, poder soltar eso que estoy perdiendo y valorarlo. No es soltarlo y olvidarlo, es valorarlo. Sigue estando ahí, pero trae para mí un gran aprendizaje. Cuando me permito pensar en cómo quiero cuidar y valorar lo que tengo, ¿sí? Y en su sombra, la tristeza. Es cuando no quiero sentir lo que siento y me obligo a salir, divertirme o me evado consumiendo más. Esto es habitar la tristeza desde el lado sombrío, ¿sí?
Vámonos a pasar la tusa y bebamos bastante y muchas veces necesitamos evitar la tristeza y como no la queremos evitar, entonces buscamos escapar de ella, ¿sí? Entonces cuando le decimos a los amigos, vámonos a parrandear, o los mismos amigos te obligan a salir de la tristeza, ¿sí? Te dicen, no, no piense más en eso o no piense más en esa persona, no, suelte eso ya, venga, y no te permite vivir con calma y a tu ritmo esa tristeza y poderla transitar. Cuando siento que haga lo que haga, ni mi equipo, ni mi empresa, ni los clientes van a cambiar. Cuando hay esa sensación de no transformación, de ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué hago tanto esto si las cosas van a seguir igual? Eso es habitar la tristeza desde un lado sombrío. Y eso desmotiva, eso baja la energía, en fin. Cuando frecuentemente me observo sintiendo pesimismo, desesperanza o desamparo. Que nos pasa muchísimo cuando estamos en conversaciones a veces colectivas y las personas empiezan a tener esa sensación como de desánimo, de desesperanza, de fatalismo. Y nos dejamos a veces también permear por eso y podemos caer como en un aletargamiento, ¿sí? Donde no queremos como nada, donde vamos perdiendo el sentido. Cuando estamos en esos días en que quisiéramos cerrar las cortinas, apagar todo, está bien, sí, pero no permanecer ahí porque si no estaríamos precisamente parados desde un lugar que no es muy luminoso. Cuando me siento culpable por disfrutar, sentir placer o divertirme, a muchas personas desafortunadamente les pasa y seguro algunos se sentirán identificados con este lado sombrío de la tristeza. Cuando me quedo en esta emoción por largos periodos para que otros se hagan cargo de lo que me corresponde a mí. Es decir, me paro un poco desde la víctima. Y entonces me quedo allí rumiando la tristeza para que los otros precisamente vengan y me contengan y me acompañen per se, ¿sí? Por periodos muy largos de tiempo, pero no con el ánimo de salir de esa tristeza, sino que los otros se ocupen de lo que yo me tengo que ocupar, ¿sí? Y no lo hablo solo de las cosas externas, también lo hablo cuando no nos hacemos cargo de nuestras propias cosas. Si la tristeza es lejana a mí, si tú juzgas que te cuesta evitar la tristeza, quizás es porque te falta evitar un poco tu propia fragilidad, ¿sí? Sentir que también necesitamos de vez en cuando levantar la mano o evitar esa tristeza. Liliana nos dice por acá, hay una frase muy bonita, no recuerdo de quién es, que dice, la tristeza es necesaria, el sufrimiento es opcional. Así es, y es el sufrimiento, ese es el lado sombrío de la tristeza. Cuando yo me quedo sumergido ahí rumiando la situación y dejando de estar en el presente por estar anclado en el pasado. Entonces, soltar, ¿sí? Aceptar y soltar es eso, es poder abrazar la tristeza, poder valorar aquello que me perdí, ¿sí? Pero continuar con la mirada hacia adelante y salir del sufrimiento. Muy bien, la alegría. La luz de la alegría, ya hemos hablado mucho de ella, cuando me permito celebrar grandes y pequeños logros, cuando las pequeñas cosas de la vida me traen gratitud, placer y diversión. Acuérdense que la alegría me conecta muchísimo con la gratitud y la gratitud me conecta mucho con el bienestar personal. Cuando puedo conectarme con los momentos y espacios de relajación, esparcimiento y disfrute, aquello que me revitaliza, que me llena de energía, que siento que me pone en una disposición frente a la vida diferente y entonces traigo más de eso a mi vida. Cada uno seguramente tiene hábitos que lo conectan muchísimo con esa sensación. Cuando encuentro en una sonrisa un gracias o un pequeño gesto de afecto o presencia, una gran motivación. Cuando me invita a curiosear, a explorar el entorno, a emprender nuevos proyectos. Cuando nutre mi autoestima y la de los demás, trayendo pensamientos y acciones positivas y constructivas. Esta es la gran luz de la alegría. Ahora bien, usted dirá, pero ¿cómo es estar la alegría en su sombra? Cuando siento que lo que hago o consigo no es tan grande o no tan importante como para alegrarme y celebrarlo. Cuando decimos, no, pues sí, o sea, es que eso había que hacerlo. sí, es mi hijo ganó el año, así es que ese es su deber, él tiene que estudiar.
Y no lo celebro, o sea, no me permito manifestar la alegría ahí. Cuando me cuesta reconocer el trabajo de mi equipo y ver lo que está funcionando bien, porque estamos también parados como desde ese lugar del deber ser, y eso pues es lo que es lo mínimo, y entonces, ¿por qué hay que celebrarlo? ¿Sí? El reconocimiento, cuando me cuesta reconocer, cuando vivo tan contento que me cuesta tomarme las cosas, las personas en serio y tiendo a trivializarlo todo. Hay personas así, ¿sí? Que en todos los contextos parecieran que están siempre tan felices, tan alegres, que no se tomaran las cosas en serio cuando hay que tener alegría, pero digamos que en cierto nivel, porque hay algo importante o algo serio que manejar. Cuando ante un suceso positivo siempre estoy buscando lo que puede salir mal, o estoy angustiado por cuánto va a durar, ¿sí? Aquello de eso tan bueno no dan tanto. Cuando no me permite validar las otras emociones o juzgo como pesimista todo lo que no está en la alegría, ¿sí? Aquellos que de pronto a veces queremos sacar al otro de la tristeza, ¿no? Entonces es habitar nuestra alegría en el lado sombrío y no permitirle al otro habitar lo que necesita habitar. Cuando surge solo a través de algo material, ¿sí? Cuando sentimos alegría solamente en el placer de las cosas y de lo que representan. Cuando surge como un disfraz de otras emociones, o sea, hay algo oculto y quiero taparlo con la alegría. Cuando me río hasta de los problemas ajenos y trivializo toda acción que no comprendo o con la cual no estoy de acuerdo. O cuando creo que debo estar feliz todo el tiempo. Muy bien, y ya para terminar, ya estamos sobre el tiempo. Entonces, acá es entender que si la alegría es lejana para mí, es decir, no me la permito con facilidad, quizás me hace falta habitar mi merecimiento, ¿sí? Aquello que me pertenece y por lo cual puedo celebrarme a mí mismo. Y la ternura en su luz es cuando me permite observar al otro, conectarme empáticamente con él y lo que puede estar necesitando en ese momento. Entonces, la ternura realmente es una emoción que nos permite mucho mejorar nuestras relaciones interpersonales y mejorar nuestra comunicación. Cuando puedo expresar con tranquilidad el amor, el cariño o el afecto a los demás. A muchas personas les cuesta todavía dar abrazos, ser afectuosos, ¿sí? Expresar el cariño. Cuando está en la luz, me permito sin ningún problema, desde la liviandad, desde la fluidez, poder expresar eso. Cuando ante un error o equivocación propia, ¿sí? Puedo hablarme con cariño, ser compasivo y amoroso, no darme tan duro, no latigarme tan duro, sino ser muy compasivo conmigo mismo. Cuando puedo cuidarme, escuchar qué necesito y abrir un espacio para dármelo. Cuando yo necesito, siento que necesito hacer un pare, una pausa. Fíjense, algo tan simple como en esos momentos en que yo digo, ay no, ya, necesito 10 minutos y me tomo esos 10 minutos en serio, voy, me tomo un café, me despejo, ahí estoy siendo altamente tierno conmigo, ¿sí? Porque me estoy cuidando. Cuando me siento convocado por el altruismo, sirviendo desinteresadamente a otros, creo que seguro ustedes y obviamente por su profesión sí que lo sienten muchísimas veces en el día, esta capacidad de estar al servicio de otro, cuando el cuidado está presente en la interacción con el otro. O sea que ustedes desde su rol que cumplen pueden habitar muchísimo la ternura desde su luz. Sin embargo, en la sombra es cuando siento que expresar amor me pone en desventaja frente al otro, cuando interpreto que toda acción amorosa es falsa, cursi, innecesaria o esconde algo. Cuando siento que lo más importante son las cifras, datos y asuntos de los que se puede hablar objetiva y racionalmente y no me permito precisamente esas expresiones afectivas. Cuando tengo la creencia de que frente a mis pares o equipo tengo que mostrarme seguro, determinado y sin fragilidades, porque está el paradigma de que la ternura es la gran débil de las emociones, ¿sí? Es una de las frágiles de las emociones y no es así. Cuando reprimo o evito todo acto amoroso, cuando uso el sarcasmo, las bromas o la fuerza para expresar afecto. Cuando sobreprotejo o no le doy espacio al otro para que tome legítimamente su lugar. Cuando no delego o me recargo de tareas que le corresponden a otros para no entrar en conflicto y agradar a los demás. O cuando me olvido de mí mismo por cuidar de los demás.
Entonces, fíjese que cada emoción simplemente lo que hace es traernos un gran mensaje. Y si la ternura me cuesta, es ajena a mí, es lejana a mí, quizás es porque te falta habitar un poco más la compasión contigo mismo y con los demás. Muy bien, esto era lo que queríamos compartirles hoy sobre las emociones y los mensajes que nos traen. Paola, te voy a pasar la presentación para que se las compartan, porque yo sé que esto es de volverlo a masticar, volverlo a leer y cada vez que estemos sumergidos en una emoción de manera muy puntual y la reconozcamos, sé que esto nos va a ayudar muchísimo a darnos cuenta cuál es el mensaje que está trayendo para mí en esa situación.